¿Dónde mierda están? ¡Vengan para acá, carajo! ¿Y qué piensas hacer? Sí, sabes. Hace tiempo que nos está pasando algo. Y vos tenés que elegir. ¿De verdad crees que puede funcionar Nicolás, Juliana, vos y yo juntos como una familia feliz? Todos queremos cosas diferentes, es imposible. Nacha, hace rato que vos y yo queremos salir de esta mierda. Esta vida de mierda que llevamos. Elegime a mí. Y nos escapamos juntos. No podemos vivir escapándonos todo el tiempo, siendo eternamente fugitivos. Vos también sos parte de esta vida. Yo no quiero más esto. Necesito saber qué piensan hacer con Astor. Decímelo, por favor. Conozco bien a Nicolás. No se va a quedar tranquilo después de esto.
Nene. Bien. Muy bien. Tres detenidos, documentación de primera mano, más videos, las rutas del tráfico, documentos... Falsos. El 90% de todo esto es desechable. Con el operativo que hizo mi gente en Ezeiza detuvimos a la cabeza de la organización, el supuesto Álvarez. Le salvamos la vida a varias pibas. Es desechable eso, Pascale. Todavía nos falta verificar las pericias informáticas, las pericias telefónicas... Escuchar la declaración de los implicados, que canten bien los implicados. Hay que escuchar a las víctimas también. ¿Sí? Larga todo lo que estás haciendo y te venís para casa. La gente de la custodia me vendió y liberó la zona. Estoy solo, carajo. Necesito protección. ¡Venite ya! Me gustaría que te dignes a darme la respuesta que Dante no quiso o no supo darme. Bueno. Lo único que te voy a decir es que estás en el lugar justo y en el momento indicado. Y eso es algo que a vos no te pasaba hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no aprovechás esta nueva oportunidad para una nueva vida que te estamos ofreciendo? Dame las buenas noticias, querido. Estoy vivo. Mira qué linda noticia tenés. ¿Qué pasa? Te quedaste mudo, hijo de puta. Se ve que no es una buena noticia para vos, ¿no? ¿Sabés qué? Te prometo que lo que me resta de vida la voy a dedicar a encontrarte y hacerte sufrir. Bueno. Veo que todavía goza de buena salud. Claro que sí. La fosa en la que deberías estar vos ahora está ocupada por tu sicario y el mío. ¿Ojo por ojo, entonces? Te equivocás. Me subestimaste y lo seguís haciendo. Y eso te va a costar todo lo que crees que ganaste, pendejo soberbio, pendejo hijo de puta. Y ahora pásame con Nacha. Sé que está con vos. Sé que está con el otro hijo de puta también. ¡Pásamela, traidora de mierda! ¡Pásamela! Si yo tuviera a su mujer a menos de un kilómetro, le pegaría un tiro y después le cortaría la cabeza y se la mandaría con un moño adentro de una caja. Igual que hice con ese brazalete de mierda que me puso. Así que, ¿por qué no se relaja? Se toma un whisky. Y espera noticias mías, porque sin duda las va a tener Astor. Sí, yo voy. Dale.
Buenas. Buenas. Soy el oficial inspector Agustín Bertol. Ajá. Vengo designado por el fiscal Pascale. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Adelante, por favor. Venga. Bueno, yo soy Mirta, soy la dueña de la casa. Uh-huh. Y la señora aquí es, Silvia, la protegida. Ah. Hola. ¿Qué tal? O sea que usted va a estar por acá con los otros polis nuevos que vinieron full time. Sí. Ajá. ¿Quiere que le prepare un termo de café? No, le agradezco, señora, no. Ah. Yo vine a custodiar la casa, pero no para estar afuera. Para eso hay otra gente. Discúlpeme, pero no lo comprendo. Yo tengo la orden de no quitar el ojo encima de la señora Silvia. Es una orden expresa del fiscal Pascale. ¡Felicitaciones! No, cagá la que lleva los laureles. Es Inés. Puso el cuerpo, puso el alma. No. Bueno, lo hice porque lo sentía. Claro que sí. Muy bien, hija, muy bien. No quiero ser artiva, pero... Afuera, a pesar de que, bueno, siguen matando muchas cucarachas y están rescatando chicas, se viene una investigación muy, pero muy fuerte de parte de Pascale, ¿eh? Especialmente sobre nosotros, nos van a caer encima, flaco, en cualquier momento. Voy a llamar a Beatriz. Luz. ¿Luz? Escúchame. Se pudrió todo. Me estoy jugando el cogote llamándote. Necesito que sepas algo ya. Oíme. ¿Qué pasó? Quédate tranquila, contame. Se fracturó todo desde adentro. Se abrieron bandas y se están enfrentando entre ellos. ¿Y eso a mí qué me aporta? Si el rumor que me llegó es cierto, podés meter en cana de por vida al tipo que buscás. ¿De qué te enteraste? Hay dos cuerpos, recién enterrados en la estancia de Astor Montserrat. Muy bien. ¿Qué pasa? Llamá al fiscal, Fabio. Bautista, ¿qué pasa? Hay dos cuerpos en la estancia de Montserrat. ¿Qué cuerpos? Tenés un ojito que me dice que se quiere quedar. Pero el otro me dice que te querés ir. ¿Qué querés hacer? Pénsalo bien, ¿eh? Yo no te estoy queriendo frenar. Sos una mujer libre en esta casa. Pero pensá en Dante. Pensá en Dante. Dante te necesita. A Dante le harías un favor muy grande si te quedas. De verdad te querés ir. Te querés ir con Astor. ¿Cómo pensás que va a querer terminar de ir con vos? Si te querés ir, te vas. Pero te vas con la misma venda con la que viniste. ¡Déjame! ¿Crees que se quiere ir? ¿O crees que se quiere quedar?